tal, amigos? Sean bienvenidos a su programa televisivo De Kiosco en Kiosco, en donde les llevamos a ustedes imágenes de los barrios populares, más adelantito de pueblos más grandes, aledaños a Guadalajara, y si Dios nos presta vida, bueno, ya más después será desde París, Moscú y grandes ciudades del mundo. Miren, este es el mercado de Mezquitán. Aquí se expenden las flores al mayoreo, para que luego después las gentes en sus florerías en diferentes partes de la ciudad hagan sus arreglos y vendan a la comunidad. Vamos a hacer algunas entrevistas y vamos a empezar con la señora, por favor. ¿Con quién tengo el gusto de platicar, señora? Acérquese por aquí, mire, aquí está la cámara. ¿Con quién tengo el gusto? Lupita, con la señora Lupita. Lupita, ya hace tiempo que la conozco y, bueno, por cierto, su puesto es uno de los más lucidos, puede usted pasar, uno de los puestos más lucidos del mercado. Háblenos un poco de las flores. Por ejemplo, el color rosa, ¿qué significa? El rosa se le da el significado de ternura, de amor divino. Dentro de la metafísica se maneja este color como el rayo rosa del amor divino, del amor del Padre, que por amor se hizo la creación y que el Maestro Jesús ofrendó su vida por amor. Eso significa para nosotros cristianos. El color de rosa. Esto porque no es ni muy fuerte ni muy pálido, ¿correcto? Es tierno. Sí. ¿Qué me dice de los colores ligeros como el blanco, el amarillo? Pues el blanco significa pureza y encierra toda la gama de los colores del arco iris. Es el que es la expansión, el que expande, contrario al negro. Es el que nos trae en buena vibra todo el día. De hecho, usted siempre anda de blanco y con colores claros porque usted ya sabe. Bueno, sí me gusta la manta y el color blanco de preferencia. Son los de más alta vibración. Oiga, pero usted me habló de que el blanco contiene los colores del arco iris y toda la gente dice, bueno, es blanco, no tiene color. ¿Cómo nos podría explicar eso? Bueno, pues esos colores, digamos que son metafísicos. Poca gente sabe o mucha la sabe, pero no son conocimientos que se dan generalmente así, nomás, porque no lo sabrían comprender. Pero de hecho mucha gente viene aquí y nos compra los colores blancos de preferencia porque saben que ellos absorben toda la energía negativa en sus hogares o en sus negocios. Lo utilizan mucho, combinado con el rojo para las limpias, que porque el rojo da la fuerza, representa la energía. Entonces hacen una combinación de blanco con rojo, hierbitas de olor, que también aquí en el mercado se venden, como la albahaca, el de este, ¿cómo se llama? Ese que le ponen a la sopa, perejil, y hacen sus ramitos para limpias. La nube. La nube es una de las flores que tienen una propiedad curativa para limpiar el aura, y porque es blanca también. Así que, ¿cómo se haría un ramo para una limpia, por ejemplo? ¿Qué flores se pondrían? ¿Qué colores? Y luego las hierbitas de olores, ¿qué llevaría, por ejemplo? Pues mire, llevaría rosas. Rosas con rosas blancas y nube, para una limpia, de aura. ¿Y qué más hierbitas de olor como las que mencionó antes? Bueno, esas de cocina, para, ¿verdad? Son hierbas de olor. De cocina. Pero esa que le digo, de puras flores, son limpias de flores. Nosotros hemos aprendido aquí todo eso porque la gente viene y nos compra la flor y nos compra los colores y uno de curiosito. ¿Y para qué le sirve? No, pues mire, me pidieron 7 rosas, un ramo de nube blanca para limpiarme el aura, que porque ando mal. Y se sabe que al estar contaminada el aura vienen enfermedades, porque ya ve que la aura está conectada con cada uno de los cuerpos, cada uno de los cuerpos con los 7 chakras o vórtices de energías que el ser humano tenemos. ¿Qué tal? Oiga, nos está dando una clase de metafísica. Ahora, ¿qué me dice usted de los colores, por ejemplo? Pasando del blanco hacia arriba, está el amarillo. ¿Qué significado tiene el color amarillo? El amarillo, contrario a lo que muchas personas piensan que es este desprecio, es todo lo contrario. El amarillo es uno de los colores de muy alta vibración. Para los japoneses utilizan mucho el amarillo, y para los budistas, que significa dinero. Eso es lo que significa el amarillo. Otros colores como, bueno, ya vamos a llegar al color morado o lila para luego pasar al rojo. ¿Qué me dice de los colores morados o lilas? Pues el morado es uno de los colores que significa la transmutación. La transmutación. El cambio, la transformación. Es un color violeta que se usa mucho en la metafísica y en diferentes filosofías. Es lo más alto. De hecho, los sacerdotes, cuando hacen una ceremonia de alto poder en
las misas se ponen de morado, te ha visto. Entonces eso significa transmutación. Vamos a cambiar estos pensamientos negativos a energías positivas y a través del rayo violeta, que es la liberación y el perdón. ¿Qué tal, don Jesús Castillo? ¿Cómo ve a la señora? Oiga, otra pregunta. Vamos a pasar al color más fuerte, que hasta en las plazas de toros los capotes son rojos para atraer al torero. Entonces, ¿qué significado tendría el color rojo? Pues el rojo es la fuerza, es la energía, es el apasionamiento. De hecho, cuando las mujeres se visten de rojo, ¿qué dicen los hombres? Atrae uno mucho, se carga uno mucho de energía y es coraje, es empuje. Por eso los toros se ponen así, les atrae mucho ese color. A unas vibraciones muy altas, pero así como de fuerza, energía. Así es. Bueno, ya para terminar, ¿cómo se llama su puesto, señora? Florería Lupita. Florería Lupita, así que aquí pueden venir a surtirse por docenas y por cincuentenas, me imagino, ¿verdad? Sí, pueden venir de una rosa, de lo que quiera se vende. Ah, ¿de una para arriba? De una para arriba. Y también fíjese otra cosa que nos dimos cuenta aquí muy importante, que las rosas, los pétalos de las rosas son afrodisíacos. Ah, caray, ¿cómo se hace eso? A ver, ¿cómo se prepara el té? La fórmula no la sabemos, pero aquí vinieron a comprarnos muchísimas rosas para un buffet de grandes empresarios, ¿eh? Y fueron rosas para una sopa afrodisíaca. Bueno, ahí le encargo unas 3 docenas porque yo creo que se van a necesitar. Aquí nuestros amigos de la cámara también van a apartar unas cuantas docenas. Y muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, señora. Gracias. Te deseo mucho. Sí. Oiga, señor, háblenos un poco sobre lo que es un expendio de mayoreo para que vengan las florerías de la ciudad a surtirse. Pues mire, nosotros aquí tenemos alrededor de 35, 40 años ya vendiendo aquí el mayoreo, ¿verdad? Antiguamente traíamos camionetas, vendíamos en las mañanas y nos íbamos. Pero las ciudades crecen y crean, ¿cómo se llama? Crean más demanda de productos y pues se tienen que ir adaptando al sistema de la ciudad, a los requerimientos de la ciudadanía. ¿Eh? O sea que traían sus flores en la mañana, ¿eh? Ponían su puesto y se tenían que ir por la noche. Sí. Esto hace unos 30 años. Sí, no, hasta hace como unos 15 años aproximadamente se trabajó así. Ya después, pues, nos quedamos, hicimos algunas bodeguitas y eso para seguir expendiendo, porque como le digo, o sea, el público lo demanda y uno tiene que hablaba, así es, hablábamos de la necesidad de la flor en la comunidad mexicana, el amor del mexicano por las flores, ya lo había dicho Pablo Neruda, el poeta chileno que radicó en nuestro país mucho tiempo y amaba los mercados tanto por sus flores como por sus frutas, y no olvidar que Chile se encuentra muy cerca del Polo Sur y la flora es diferente a la mexicana y nuestro clima favorece mucho la producción de la flor y de la fruta. Nos decía que hay gentes que dicen, qué peligro que yo comprara una flor, eso es como tirar el dinero. ¿Nos podría hablar sobre la filosofía del mexicano que sí cree en las flores y que los mecánicos y los albañiles vienen y aunque sea un ramito de 10 pesos se llevan, pero vienen a comprar flores? Y luego están los otros que dicen de plano, no, pues la flor, ¿para qué sirve? Es una ilusión, dicen algunos, ¿verdad? Sí, así es. Aquí tenemos experiencia, tenemos clientes de, ¿cómo le dijera? Pues de todas las escalas sociales. Tengo la fortuna de tener clientes, como le contaba, albañiles, que cada 8 días, los sábados, pasan aquí por su ramito barato de 5, de 10 pesos, digo, según sus posibilidades, para llevarlo a su casa, a su esposa, a su mujer, a sus santitos, a la Virgen. O sea, no hay palabras para explicar, digo, tanta nobleza de la gente y más la tapatía, le aclaro, es increíble. A ver, ¿qué diferencia encuentra entre los tapatíos y entre las gentes de otras ciudades u otros pueblos aledaños a Guadalajara? Pues la diferencia es que, por decir, el tapatío es costumbre,
es una costumbre para el tapatío, es una costumbre. Y yo conozco muchos mercados, he estado en Puebla, en el Distrito Federal, en Michoacán, que es mi tierra por allá, y allá la flor se pone mucho, muy cara, en días pico, digamos, día 10 de mayo, día de muertos, o sea, 3-4 fechas que hay. Y la pagan, o sea, no les importa el precio, pero es una cosa que ya nada más la compran para ciertos eventos y después todo el año se olvidan. Y el tapatío no. ¿No? No, el tapatío ya tiene una, pues, como le digo, una nobleza muy, muy grande. Yo se los noto porque pues uno aquí está constantemente en el mercado, ¿eh? Está uno más en contacto con el cliente y pues platicando y eso, pues, se da uno cuenta del pensamiento. Estamos con la güera, señoras y señores, una de las fondas más concurridas y sabrosas de este mercado. Aquí usted puede encontrar diferentes platillos en cazuelas de barro calientitos para consumirse in situ. Ahora que si quiere llevar, también la güera le puede preparar algo para que lleve a la esposa, a la novia, a la prometida. Güera, buenas tardes o buenos días. Buenos días todavía. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, bendito sea Dios, aquí pasándola. A ver, güera, ¿cómo es la vida de la fonda? ¿A qué horas hay que abrir? No, pues de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, porque es el horario pues que nos dejan, porque cierran el mercado, ¿verdad? Pero estamos todo el día, todo el día. Todo el día. Aquí llegan a comer obreros, albañiles, mecánicos, toda la gente trabajadora de esta región. De la área de aquí, alrededor de Mezquital, todos vienen a comer aquí. Mecánicos y fábricas de calzado, lo que hay aquí alrededor, ellos vienen. ¿Las gentes que venden flores también? Ah, también, las gentes que venden flores vienen a comer aquí, sí. Güera, ¿qué tenemos aquí para que la cámara pueda captar algunas? Esto se ve delicioso. Lo que es la rellena viene siendo, que conocemos aquí como rellena. Moronga, que le dicen también en otras partes. Es la sangre de la res, ¿verdad? No, es sangre de cerdo. Sangre de cerdo esa, sí. ¿Qué condimentos lleva, güera? Jitomate, cebolla, lima, chiles verdes, ruda, hierbabuena, orégano. Eso es lo que lleva. Muchos condimentos. Condimentos de hierbitas frescas. Esto es pollo en salsa, que yo lo hago. Este lleva zanahorias, chiles en vinagre, papas, mira, aquí están, papas, chiles en vinagre, zanahorias, eso es pollo en salsa, que lo hago yo así, ¿verdad? Esto es bistec con chile, de res. ¿El chile qué condimentos lleva, güera? Lleva ajo, chile seco, molido, jitomate, es todo lo que lleva. ¿Pimienta? Pimienta no, no, nada más ajo. Chile seco y jitomate. Muy bien. ¿Por aquí qué tenemos, güera, en estas tres cazuelas? Son chilaquiles. Chilaquiles, ¿verdad? Es la tortilla con chile. ¿Para los crudos? Para los crudos es esto. Para los crudos. La carne de puerco con chile. La carne de puerco con chile. Los frijoles, que pues no deben de faltar. Al final, ¿verdad? O la gente lo pide por un ladito. Por un ladito, a veces, todo junto. O sea, de estas tres cazuelas piden al junto, al mismo, en el mismo plato, todo, una parte de cada quien, de cada cosa. Güera, ¿en qué consiste el buen sazón de una comida casera, de una comida de mercado? Que, por cierto, me dicen que es la mejor porque se acaba diario. Sí, sí, sí se acaba, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero lo que consiste es en la buena calidad de los productos que uno compra para elaborar, ¿verdad? Eso y la mano del cocinero que debe de ir bajando la lumbre, subiendo la lumbre. Sí, a fuego bajito. Inclusive allá tengo ahorita cocinando carnitas que están desde la mañana, mire allá, hasta el mediodía van a salir, que son las que tradicionales carnitas. Oiga, ya una última pregunta. ¿Cuál es la ventaja de la olla de barro? Que conserva lo caliente, que se cose más a fuego lento y agarra mejor sabor. Tienen ustedes la ricura de cocinar todavía en ollas de barro.
Güera, ¿alguna invitación a los radio, a los televidentes, por favor, algún saludo? Pues un saludo nomás para todos los que nos vean, ¿verdad? Que de que nos conocen, pues muchas personas ya nos conocen, ¿verdad? Que estamos aquí a sus órdenes. En el mercado de Mezquitán, la Fonda de la Güera. Ándele, sí. Es el 78, ¿verdad? Muchas gracias. Estamos con nuestro tío Luis Vidal, Guadalajara. Tío Luis, háblenos de su fonda. ¿Qué cosas se pueden comer aquí? ¿A qué horas se abre la fonda? ¿Y qué son las delicias que preparan en Doña Cuquita y usted? Porque los dos cocinan, ¿verdad? Buenos días, ante todo, Cornelio, Canal 7, buenos días. Amable auditorio, radio escucha, televidentes. Pues es una fonda prácticamente casera, la comida, donde la cual a veces hay variación, depende de los días, ¿verdad? El mole, que es el martes, y de ahí más, pues, comidas caseras. Además de eso, pues, hemos estado dedicados a dar eventos especiales a quien lo prefiere nuestra cocina, ¿verdad? Supongamos que yo me voy a casar el domingo y necesito comida para 100 gentes. Tengo entendido que usted prepara la comida, lo que yo pida, lo lleva a domicilio y además llevan arreglos florales, si uno así lo desea, ¿correcto? Bueno, en verdad, lo que tú comentas es algo importante. Para nosotros el poder servir lo que el cliente necesite y quede satisfecho. Llevamos una variedad de cazuelas, llevamos, si quieres, agua fresca, música, arreglos florales, quien te atienda de todo a todo para que tú nada más te sientes a disfrutar el evento. Así que si quiero un mariachi, ¿me lo llevan también? Bueno, posiblemente tengamos la oportunidad de traer un famoso mariachi de un pueblito ahí cerca de Cocula, ¿verdad? Que cobra muy barato, sí, pero es muy bueno. Sí. Ya me ha tocado hacer contrataciones con él y yo no. Los clientes han quedado satisfechos porque son buenas gentes y saben lo que tocan. Bueno, tío Luis, yo creo que pues ya nos vamos a despedir porque hay otras tomas que hacer por aquí. Muchísimas gracias y por aquí nos vemos pronto. ¿Algún saludo? Pues un saludo al amable auditorio de la televisión Canal 7. Y a ti en lo personal, y al personal administrativo y técnico. Gracias, tío Luis. Hasta la próxima. Bien, amigos, seguimos aquí en el mercado de Mezquitán. Todas estas gentes son mis vecinos, los conozco muy bien. Aquí vengo a tomar mis jugos, a desayunar, a comprar mis flores. Y ahorita estamos con Don Chava, que es el que se encarga de prepararnos unos jugos, unos licuados aquí riquísimos. Don Chava, buenos días para ahorita y buenas noches para la televisión. Sí, cómo no. Buenos días. Platíquenos un poquito sobre lo que se sirve aquí en esta juguería y de qué es lo que más solicita la gente. También me dice que hay hasta para los diabéticos. ¿Usted prepara algo aquí? Tenemos apio, piña y perejil, le ponemos nopal y sábila. Sábila, sábila queda muy bien. Nos piden también combinado, pues ella, cada jugo tiene su, ¿cómo les diré? Pues sí, su propiedad, ¿verdad? Para una cosa, para otra. ¿A qué horas abre y a qué horas cierra?
A las 6:30 ya está abierto, 6 de la mañana ya está abierto. ¿Quién llega aquí, los trabajadores? Es la primera que abre. Ella abre a las 6:30. ¿Y quién llega a tomar jugos en la mañana? Pues toda la gente que trabaja aquí a los alrededores, pasan, toman su juguito licuado según lo que gustan desayunar, ¿verdad? ¿Qué industrias hay aquí en el barrio de Mezquitán? Aquí abajo tenemos una de cunas, cunas, el panteón, digamos los trabajadores de ahí nos compran.